hace falta un poco más de presencia policial en esta estación, que es un poquito más confluida, más personas. Entonces pienso que debería haber más vigilancia, más seguridad. Franklin viaja a diario en los trenes de Patco y asegura debe tomar medidas para evitar ser víctima del crimen. Pero este lunes, alrededor de las 5:45 de la tarde, un hombre presuntamente atacó a dos personas dentro de la estación de Patco, ubicada en la intersección de las calles Market y 8 en el centro de Filadelfia. Ponen a cualquiera en alerta, tú sabes, ¿no? Y soy una que yo siempre estoy con el ojo, tú sabes, atrás también, porque yo nunca sabe, pero ya estoy acostumbrada. De acuerdo al informe oficial, el sospechoso golpeó a una mujer de 43 años en la cabeza y posteriormente atacó múltiples veces con un cuchillo a un hombre de 40 años de edad. El Departamento de Policía de Filadelfia confirmó que capturaron al sospechoso alrededor de las 8:20 de la noche al norte de la ciudad y un cuchillo fue recuperado al momento del arresto. Lo identificaron como un hispano que responde al nombre de Aracadio Mercado, de 35 años de edad. Este sería el quinto apuñalamiento ocurrido dentro de transportes subterráneos en Filadelfia este año. Usuarios piden mayor patrullaje dentro de las plataformas y la reubicación de personas en situación de calle. Cuando está la policía aquí, todo el mundo se comporta de lo más bien. Pero cuando no están, abusan, abusan, abusan del sistema. ¿Qué has visto? Se cuelan, tú sabes, no venden. Duermen, hacen, deshacen, como si fueran su hogar. De acuerdo a las autoridades, ambas víctimas están en condición estable y Mercado enfrenta cargos por agresión agravada, agresión simple, poner en peligro imprudente a otra persona y posesión de un instrumento de crimen. Patco, a través de un comunicado, indicó que la policía no está buscando a nadie más en relación a este incidente, pero usuarios regulares dicen es necesario mantenerse alertas. Crisbel Mora, Telemundo 62.